Es el mismo para conectarnos, no va a haber otro enlace, es el mismo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, voy a explicar algo que no corresponde al siguiente taller, sino unas cosas antes de entrar al taller. Entonces, yo estoy compartiendo pantalla. En estos momentos deben estar viendo un documento de Word. Me confirman si lo están viendo. Sí, señora. Ok. Voy a apagar mi cámara para que no haya tantas interferencias. Varias veces Google Meet me dice que el sistema está saturado por la cámara, entonces para que no haya esa interferencia. El taller que estuvieron realizando fue el taller de compuertas lógicas y bueno, las dos primeras que fue la YES y la NOT, ¿verdad? Igual no se consideran compuertas, ya que las compuertas dicen que son circuitos que toman decisiones. Entonces, de pronto si vemos una compuerta AND que tiene dos entradas, sí se puede tomar una decisión porque dependiendo los estados de sus entradas, hay una salida. Mientras que con la compuerta YES o con la compuerta NOT, no hay decisión. O sea, en una lo que entra sale y en la otra lo que entra sale invertido. Entonces no hay una decisión como tal. Y por eso algunos autores no los consideran compuertas. ¿Ya? Pero las demás que ustedes estuvieron trabajando, la AND, la NAND, la OR, la NOR, la XOR y la XNOR, todas fueron de dos entradas. Sin embargo, se hizo el comentario de que habían compuertas de tres entradas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, digamos, la compuerta AND de tres entradas. ¿Ya? Y todas las compuertas, todas tienen un símbolo. ¿Ya? Entonces, en este caso, este es el símbolo de la compuerta AND de tres entradas. Entonces, conserva la misma figurita de la de dos, pero en este caso con tres. ¿Ya? Todas las compuertas igual tienen una fórmula. Y en el caso, como es una AND, entonces la salida Y es igual. ¿Por qué yo coloco que la salida es Y cuando de pronto otros autores colocan la S de salida o la F de función? Porque si yo busco el datasheet del integrado, en este caso el 7411, que sería el mismo 70, el 5411, ¿sí? Vemos que el integrado me dice que la salida es Y, ¿ya? Así se llama la salida, ¿sí? Que las entradas son A, B, C y que la salida es Y. Entonces, por eso yo nombro la salida como Y. Y una compuerta AND es una compuerta, cuando teníamos de dos entradas era B por A. En este caso, como tenemos tres entradas, sería C por B por A. Esa es la fórmula de salida de la compuerta o la fórmula que representa la compuerta. ¿Ya? Y también tiene una tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad a ver si alcanza la hoja aquí.
va a tener unas entradas. Y va a tener una salida. En este caso. Entonces son tres entradas. Entonces las entradas serían C, B y A. Y la salida sería Y. ¿Cuántas posibles combinaciones tendría? Bueno, como es el número binario, sería la base 2 elevado al número de entradas. Entonces sería 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8. Entonces serían 8 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo lleno las entradas? O sea, la combinación de las entradas. Puedo escribir los números binarios desde el 0 hasta el 7, tal y cual como está en la tabla de sistemas numéricos del primer taller. O, como ya sé que son 8 combinaciones, entonces la columna de la izquierda la divido en 2, 8 entre 2 es 4. Entonces coloco primero 4 ceros y después 4 unos. La columna hacia la derecha sería la mitad de la columna de la izquierda. Entonces, en este caso, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y la columna de la derecha sería la mitad de la columna de la izquierda. Entonces, como aquí habían 2, pueden apagar el micrófono, por favor. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Así lleno. Así lleno. Porfa, los micrófonos, se está escuchando una realimentación ahí. ¿Ya? La compuerta me profe, dice bueno, que solamente qué pena, hay un... Qué pena, profe, solamente hay un... Instructora, qué pena, usted está haciendo buenos la explicación días. Del taller 4 o seguimos con el todavía con el tercero con puertas lógicas. Yo dije que iba a explicar una cuestión antes de entrar al siguiente taller. Sí, señor. Ya no estamos en el taller de compuertas lógicas. Entonces, la compuerta me dice de que solamente hay uno en la salida cuando todas sus entradas son uno. Entonces, para cualquier otra combinación, la salida va a ser cero. ¿Ya? ¿Sí? Y, bueno, el mismo Proteus me está diciendo, digamos, cuál sería el integrado que representa esa compuerta, que es el 7411. Entonces, si yo busco el datasheet del 7411, entonces veo de que, digamos, solamente tiene tres compuertas, a diferencia de pronto de los integrados que están en el taller de compuertas lógicas, que eran compuertas de dos entradas. Esos integrados tenían cuatro compuertas en su interior. ¿Ya? A medida que aumenta el número de entradas en las compuertas, se reduce el número de compuertas que pueden contener los integrados internamente. Entonces, ¿para qué me sirve el datasheet del integrado? Para saber, digamos, qué pines utilizar, ¿ya?, para las entradas y para la salida. Entonces, si yo quisiera emplear esta compuerta lógica, que es la que está denominada como 1, porque entonces tiene las entradas 1A, 1B, 1C y 1Y,
Entonces, en el integrado estos pines no están seguidos. Entonces, me dice que el 1A, aquí arribita, vamos a tratar de ampliar aquí esto. ¿Ya? La entrada 1A está en el pin 1, la entrada 1B en el pin 2, pero la entrada 1C está en el pin 13. Y la salida está en el pin 12 de esa primera compuerta. Entonces, para eso me sirve el datasheet o el pin out del integrado para saber dónde tengo que hacer las conexiones respectivas en el momento en que yo vaya a hacer un montaje físico del componente. ¿Ya? Entonces, igual va a tener un integrado TTL. Que representa. Y este integrado no es el único que existe. O sea, existen otros. ¿Ya? Pero digamos que este es uno de los que se utiliza. O sea, hay más con integrados que son con puerta AND de tres entradas. Y también debe haber un integrado CMOS, pero para el día de hoy no es el objetivo explicarlo. ¿Ya? Entonces, así como hay con puerta AND de tres entradas, ¿ya? Que tiene su símbolo, su fórmula, su tabla de verdad y su integrado. Todas las demás compuertas también tienen esto mismo. ¿Ya? Entonces, también vamos a tener una compuerta NAND de tres entradas. En este caso sería la 7410. ¿No? Entonces, igual tiene su símbolo. Entonces, miren de que la diferencia entre la AND y la NAND es el círculo que está a la salida. Y NAND. NAND significa negación de la AND. Entonces, voy a negar la AND. ¿Sí? Eso es lo que significa. En el caso de la fórmula, la NAND se distingue porque tiene una raya arriba que me indica la negación. ¿Ya? Entonces, la fórmula de Ananán es C.B.A, todo negado. Entonces, esa raya significa negación. El círculo significa negación. ¿Y la negación en qué consiste? En que voy a invertir la salida de la AND. O sea, negación de la AND. Entonces, acuérdense que el negador, que es la NOT o inversor, si entra 0, sale 1. Y si entra 1, sale 0. Entonces, si aplico ese principio para la NAND, ya, entonces en vez de 0, va a salir 1. Y si entra 1, va a salir 0. ¿Ya?
Entonces, esta es la tabla de verdad de la NAND de tres entradas. Y la teoría dice de que en una NAND, sea de dos entradas, tres entradas, las que sea, con cualquier cero que haya en una de sus entradas, con cualquier cero que haya en una de sus entradas, la salida es uno. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a haber cero? Únicamente cuando las tres entradas sean uno. En las demás posiciones siempre hay un 1 en una de las entradas. Por ejemplo, aquí en esta, en C, las cuatro primeros son 0. Entonces, por lógica, las cuatro primeras salidas van a ser 1. Si sigo de la quinta para abajo, la quinta y la sexta en B son 0, por lo tanto, las salidas van a ser 1. Y si sigo en la posición séptima, la A es 0, entonces por lo tanto es 1. ¿Ya? Entonces, cualquier 0 en una de sus entradas me genera un 1 a la salida. ¿Ya? Y en el caso del integrado, como es el 7410, entonces, aquí vemos, digamos, coincide en las posiciones con la AND de tres entradas, ¿ya? Pero yo no me tengo que fiar de eso, sino mirar el integrado, mirar cuáles son los pines de conexión. Entonces, también recordar de que para que el integrado funcione, aunque digamos, aquí Proteus, digamos, no muestra los pines de VCC y tierra, ¿verdad? Para que el integrado funcione, usted físicamente tiene que conectar el pin 14 a VCC, que no puede pasar de 5 voltios porque es un integrado TTL, y tiene que conectar el pin 7 a tierra. ¿Ya? Porque si no, el integrado no va a trabajar. Entonces, los software de simulación normalmente muestran son las entradas y las salidas de conexión, más no VCC y tierra, ¿sí? Entonces, si quiero utilizar, digamos, la tercera compuerta, esta que está denominada como 3A, 3B, 3C y 3Y, si me voy al integrado, entonces veo de que la salida está en el pin 8. Y las entradas, bueno, en este caso están seguidas. 3A está en el 9, 3B en el 10 y 3C en el pin 11. Entonces, aquí tendría que conectar en los pines 11, 10 y 9, tendría que conectar el D-Switch con los resistores pull-up. Y en la salida, que es el pin 8, tendría que conectar el LED con su resistor limitador de corriente. Entonces, cositas a tener en cuenta. Bueno, aquí, integrado TTL, podríamos colocarle, es el 74LS10. Perdón, el 11.
Aquí. También voy a tener compuerta OR de tres entradas. ¿Ya? O sea, en teoría tengo compuertas OR de tres entradas. ¿Ya? En la teoría. Físicamente no hay integrado OR de tres entradas. O sea, si usted quiere, si usted va al mercado... no un integrado OR de tres entradas, no lo hay. ¿Ya? Pero no significa que no haya un símbolo que lo represente. Razones, instructora. O sea, nunca lo fabricaron, no sé por qué. Ok. ¿Ya? No, no, no. Como que no hay símbolo de OR de tres entradas aquí. Bueno, entonces vamos a buscarlo en Cine. Pues. Pero esto me va a ayudar ahora para explicarles cómo, digamos, fabricar una compuerta a base de otra compuerta. Entonces, ese es el símbolo de la OR de tres entradas. ¿Ya? Ahora, pero me están diciendo de que no hay, bueno, solamente hay OR de dos entradas, que es la 7432 en el caso de TTL. ¿Ya? ¿Cómo fabrico una OR de tres? Fácil, con dos de dos. Así de esta manera. Utilizo dos compuertas de dos entradas. La salida de una la conecto a una de las entradas de la otra compuerta. Y la entrada que me queda libre sería mi tercera entrada. Entonces aquí tengo una OR de tres entradas fabricada a partir de OR de dos entradas. ¿Sí?
Entonces, de esta manera soluciono cualquier otro inconveniente. Digamos que pedían una orden de 4 entradas. Listo. Ya yo sé que no hay de, si no hay de 3, menos de 4. Entonces, tengo mis 4 entradas, la salida de esta aquí y la salida de esta acá. Listo. Ya tengo mi OR de 4 entradas. Entonces, esta es una manera de fabricar compuertas de más entradas si en el comercio, digamos, me encuentro con el detalle de que no están disponibles en el momento las compuertas de 4 entradas o de 3 entradas. Porque el hecho de que, digamos, en el caso de la NAND, ay, sí, sé que hay un integrado 7410, ¿ya? Voy al mercado, no necesito un 7410, no lo hay. Hay nada más 7400 que son de 2 entradas, ¿ya? Con el 7400 con puerta de 2 entradas puedo fabricar mi compuerta de 3 entradas. Entonces, es como quien dice, una forma de desvararse si de pronto en el mercado no llego a encontrar el integrado que requiero. En el caso de ahora, sí es estricto, es necesario, o sea, no hay otra. En la fórmula de la OR del taller que vieron, ¿ya? Como era de 2 entradas, estaba, era B más A. Ahora, como hay 3 entradas, entonces sería C más B más A. Entonces, la OR se considera la suma. Por favor, no levanten la mano, sino que prendan el micrófono y hagan la pregunta, ya que estoy en otra pantalla y no estoy viendo, ¿sí? Entonces, si tienen la pregunta, háganla directamente, por favor. No, instructor, qué pena, era para informarle que estoy teniendo falla con el celular. El caso dado que me llega a desconectar es porque el celular me está molestando mucho. Mire, no sé quién está conectado y quién no. ¿Sí? ¿Listo? Ok. La compuerta OR dice de que con un 1 que haya en una de sus entradas, con un 1 que exista en una de sus entradas, la salida es 1. Entonces, aquí todas las entradas son 0, la salida es 0. Esta entrada tiene un 1, la salida es 1. Esta entrada tiene 1, la salida es 1. Estas dos entradas tienen 1, con cualquiera que tenga un 1, la salida es 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la teoría de la compuerta OR. Cualquier 1 en sus entradas, hay un 1 en la salida. ¿Ya? Bueno, en este caso, esto no aplica. Ni en CMOS tampoco hay OR de 3 entradas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, me relaciono con, me sigo relacionando con símbolo, con fórmula y con tabla de verdad. ¿Ya? La siguiente sería la NOR. La NOR de 3 entradas. No me acuerdo el nombre. No.
Déjeme buscar aquí un libro para buscar más rápido. Bueno, honor de tres entradas. Parece que no hay integrado disponible. Por lo menos en TTL. En CMOS creo que sí. Pero en el momento no encuentro. De dos, sí. Ah, no, sí, hay sí. 7427, porque no lo vi. Sí, aquí está. NOR de tres entradas. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la NOR es la negación de la OR. Recuerden, la N, negación. Entonces, negación de la OR. ¿Sí? Entonces, teníamos que la fórmula de OR era C más B más A. Como ahora es la salida negada, entonces todo eso va negado. Entonces ahora es C más B más A, todo negado. Entonces la línea arriba significa negación. Recuerden, la bolita significa negación. Y la tabla de verdad de la OR era 0, 1, no. De la hora era así. Con cualquier uno en la entrada era un uno a la salida. Ahora es negación. Entonces, si entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. ¿Sí? Estamos negando la salida que era de la hora. Entonces, la teoría dice que en una compuerta NOR, cualquier uno que haya en una de sus entradas me va a dar un 0 a la salida. Cualquier uno en una de sus entradas me da un 0 a la salida. ¿Sí? Entonces, en este caso es el 7427. Vamos a buscarlo aquí. Esta página de Texas Instruments
www.ti.com. Ahí ustedes pueden encontrar muchos datasheets de los integrados que se utilizan en electrónica digital. Entonces, si vemos de pronto estos integrados de tres entradas, como la AN que vimos, el 7411, como la NAND, la 7410, y como este 7427 conservan la misma configuración. O sea que yo podría quitar un integrado AN de tres entradas y poner uno NOR. Y calza bien en cuanto a las entradas y a la salida, más no en cuanto a la función. Son dos cosas distintas. Pero me refiero a que si yo tengo una placa con una AN, ya de tres entradas, yo quito el 7411 y coloco un 7427 y puedo probar la NOR de tres entradas, ya que las entradas y las salidas coinciden con su configuración interna. ¿Ya? Sí, queda entendido esa partecita que acabo de decir. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, seguimos con XOR. En XOR tampoco hay de tres entradas, ni XOR ni XNOR. Hay de tres entradas. O sea, integrados físicos, ¿ya? Teóricos sí los hay, ¿ya? Entonces, veamos con la XOR. Entonces vamos a buscar aquí una XOR en Sibling para poder tener el símbolo. En la XOR que ustedes tenían B. Doctora, ¿será que, perdón, será que después de la clase nos puede pasar ese Word? Lo pensaré. Listo, sí, señor. Bueno, aquí realmente no está el símbolo de la OR. Se puede utilizar este, que es como el más cercano, ¿sí? Sin embargo, algunos autores utilizan este símbolo para la OR. El de un punto dentro de un círculo. Lo utilizan mucho. Pero a mí me gusta más el del más encerrado en un círculo, pero es que no, realmente no lo hay. Pero bueno, yo coloco eso. Entonces, tenían eso.
porque era de dos entradas. Ahora, como es tres entradas, sería C XOR B XOR A. Es la forma de leer la fórmula. Y igual a C XOR B XOR A. La tabla de verdad, bueno, aquí sí cambia un poquito la teoría. Y la teoría en la XOR dice que hay uno en la salida cuando el número de unos en las entradas es impar. ¿Ya? Entonces, yo miro cuántos unos hay en las entradas. En este caso, tengo un solo uno. Es impar. Entonces, la salida es uno. Miro aquí. Es impar. Salida 1. Miro aquí, es par, entonces la salida es 0. Entrada impar, salida 1. Aquí es par, salida 0. Aquí es par, 0. Y aquí es impar, es 1. ¿Ya? En este caso, esto no aplica. Entonces, repetimos en la XOR, la teoría dice que número impar de unos en las entradas me genera uno a la salida. Por eso de pronto en la tabla de verdad de la anterior, del taller anterior, teníamos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Teníamos nada más estos cuatro de aquí. Entonces, la teoría es, aquí es impar, daba 1, aquí es impar, daba 1, pero aquí es par, daba 0. ¿Ya? Entonces, de esa manera puedo llenar mi tabla de verdad de la XOR de tres entradas. ¿Cómo fabrico una XOR de tres entradas? Fondo de dos entradas. Tengo esta, digamos que esta sea la entrada A, esta es la entrada B, esta es la entrada C y la salida de esta la conecto a esta. Y ya tengo mi XOR de tres entradas. ¿Listo? Entonces, listo, necesito una XOR de tres entradas, voy al mercado, no existe. Bueno, compro de dos entradas y las fabrico. Y por último, estaría la XNOR de tres entradas. La negación de la OR. Aquí cambio un poquito porque de pronto en las otras compuertas la N estaba adelante, ¿ya? Pero como esta es OR exclusiva, la otra es NOR exclusiva, ¿ya? Es la diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, sí, esa toca buscarla aquí en Cili en el símbolo. Entonces, con Cili no van a tener problemas si en un momento dado necesitan una compuerta, digamos, OR, XOR, XNOR, de 3, 4, 5 entradas. En Cili no van a tener problemas porque sí tiene el símbolo. No se vean que la diferencia radica en el circulito. El circulito me dice que es la negación. Recuerden eso. La fórmula, entonces faltaría la raya arriba para indicar la negación. Entonces, C, XOR, B, XOR, A, todo negado. ¿Ya? Y la tabla de verdad entonces sería lo contrario de la XOR. O en su defecto, número par
de unos me da 1 a la salida, número impar de 1 me da 0 a la salida. Entonces, este sería 1, este sería 0, este 0, este 1, 0, 1, 1, 0. O sea, aquí hay número impar, me da 0. Aquí hay número par, me da 1. Aquí hay número par, me da 1. Aquí hay impar, me da 0. Aquí hay par, me da 1. Aquí hay impar, me da 0. Aquí hay impar, me da 0. Y el 0 se toma como par. Entonces, ahí está el root. ¿Ya? Entonces, jóvenes, existen las compuertas. ¿Ya? De 3 entradas. En teoría existen las compuertas de 3 entradas y físicamente hay integrados de 3 entradas. Instructora, disculpe una pregunta. Te escucho. En 6B en la primera celda 0 y 0 es igual a 0. ¿Y por qué en la segunda es 1? ¿En cuál? En la primera celda y en la segunda. De la última que estábamos viendo. Sí, señora. Por eso. ¿Y ahí? ¿Por qué ambas? Es que no. Aquí tengo un número impar. Aquí impar, tengo un número impar. 0, 0, 1. Tengo un solo 1 en la entrada. Me da 0 a la salida. Ah, ok. Y el 0, los 3 ceros se toman como par, o sea, de 1. ¿Ya? Y por eso hay un 1 a la salida. ¿Ya? Entonces repetimos, jóvenes. En teoría hay compuertas de 3 entradas, de 4 entradas, 5 entradas, etc. ¿Sí? Físicamente también hay integrados de 3 entradas, como estamos viendo en la AN, en la NAN, en la NOR. ¿Ya? Hay integrados físicos que me representan esas compuertas. Y hay otros que no tienen integrados físicos como la OR, la XOR, la XNOR, pero que a partir de los integrados de 2 entradas puedo fabricar esos integrados de más entradas que se necesiten. ¿Ya? Bueno, ya de 4 hay, pero no voy a ponerme a hacer eso. ¿Ya? Quería familiarizarlos nuevamente con símbolo, con fórmula, con tabla de verdad. Son cosas importantes que necesitamos. ¿Ya? El siguiente paso es la combinación, es la lógica combinacional, es la combinación de compuertas. Ese es el siguiente paso. ¿Ya? Lógica combinacional. Porque si yo dije y yo puedo tener un circuito lógico, entonces me voy a tomar el atrevimiento con el permiso de ustedes y voy a hacer un circuito lógico aquí. Vamos a aprovechar estos integrados que están aquí. Vamos a buscar que la busco.
Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces. Ya les explico, déjenme hacer el circuito y... Tengo tres entradas. ¿Ya? Listo. Entonces, tengo este circuito, tres entradas CBA, mi salida, esas son las compuertas que tiene el circuito. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden? Me piden la fórmula de salida del circuito. ¿A qué es igual Y? ¿A qué es igual esto de aquí? ¿Sí? Y. Entonces, veamos. Y es igual. Tengo una compuerta NOR
¿Ya? Entonces, si me baso y tengo una NOR de dos entradas, entonces, si me baso en la fórmula de NOR, tendría, digamos, B más A. ¿Ya? Negado. ¿Sí? Pero es que mi entrada B no viene de B. Mi entrada B, digamos, viene de una XOR. Y mi entrada A viene de una XOR. ¿Sí? Entonces yo voy a reemplazar esa B por un paréntesis, esa A por un paréntesis. ¿Ya? Entonces, mi entrada A viene de una XOR, quiere decir que aquí va el símbolo de una XOR. ¿Ya? Y las entradas de esta XOR vienen de A y vienen de C. Entonces aquí sería C y aquí sería A. ¿Sí? Sigo las líneas. Viene de A y viene de C. Mi entrada B de la NUR también viene de una XOR. Y aquí voy a cambiar por una... por esto. ¿Dónde está? También viene de una XOR, o sea que también debe llevar el símbolo, ¿ya? Pero las entradas de la XOR vienen de otra compuerta. ¿Ya? Una viene de una NAND y la otra viene de una NOR. Y las entradas a NAND vienen de A, B y C, o sea que aquí iría C.B.A, todo negado, ahí está la raya. Y la otra entrada de la XOR viene de una NOR, que también lleva la negación arriba. Y las entradas vienen de C, B y A, entonces C más B más y esta sería la fórmula de salida de mi circuito. ¿Preguntas? 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 O se me cayó la conexión y no me di cuenta. No, está... Ahí está. Instructora, qué pena. Ahí tendría que, en esas combinaciones, tengo que hacer tabla de la verdad, es con las salidas de cada una, ¿cierto? Sí, ya voy a explicar eso. Ah, ok. Ya. Entonces, estoy partiendo de que tengo un circuito, ¿ya? Y en todo circuito debo tener una fórmula de salida y tengo que tener una tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, okay. Repetimos. Partimos de la salida. Y igual. Como venía de una NOR de dos entradas, coloqué la raya arriba y el más. ¿Ya? Una de las entradas de la NOR venía de una XOR. Por eso coloqué el símbolo de la XOR, ¿ya? Pero entre paréntesis, porque como si hubiera venido de una sola letra, de una sola entrada, no pongo el paréntesis, ¿ya? Pero como venía de otra compuerta, sí coloqué el paréntesis. Entonces, venía de una XOR, coloqué el símbolo de XOR. Y después las entradas de ese XOR venían de, sigo las líneas, de C,
y de A. Entonces C y A. La otra entrada de la NOR también venía de una XOR. Entonces coloqué el corchete. ¿Ya? Coloqué la XOR. Miren que la raya de arriba me está cubriendo es el más, que es la NOR. ¿Sí? La XOR no lleva raya. Si hubiera sido XNOR, sí lleva raya, pero como es XOR, no lleva raya. Entonces, esta es la segunda entrada, la OR, la XOR. Como viene de dos compuertas, ¿sí? La entrada de XOR, por eso coloqué el paréntesis para cada una de sus entradas, de las dos entradas de la XOR. ¿Sí? Y entonces seguí las entradas. Esta era una NAND, por eso se colocó la raya arriba de la NAND. Y las entradas venían de C, B y A, por eso C.B.A. ¿Ya? Y la otra entrada de XOR venía de la NOR, por eso se colocó la raya arriba. Y como las entradas venían de C, B y A, por eso es C más B más A. ¿Ya? Listo. Entonces, de esa manera, saco la fórmula partiendo del circuito. Doctor, ahora sí, una preguntita. Dígame. ¿Hay alguna casualidad donde, o sea, así como tiene usted la ecuación, hay prioridad de quién se hace primero, así como la suma y la resta? Sí, claro. Y la multiplicación. Sí. O sea, pero eso cuando voy a simplificar. Ah, ok. O sea, ya. En este caso, mire, en este caso no voy a simplificar. Ya, en el caso de que se vaya a simplificar, si sí hay prioridades. Y la prioridad es quitar primero las negaciones, partiendo de la negación que está más arriba. En este caso, yo tendría que quitar la negación de la NOR. ¿Ya? Esa es la primera que tendría que quitar. Y después me voy con lo más interno. ¿Ya? Pero todavía no vamos para allá. Entonces, okay, la tabla okay. De verdad. Entonces, únicamente tengo tres entradas. ¿Ya? Entonces, tabla. Entonces aquí. Entradas. Aquí voy a poner salidas porque voy a hacer varias salidas parciales. ¿Ya? Ahora les explico. Entonces aquí. Entonces, como son tres entradas, son ocho combinaciones. Vamos a colocar aquí. ¿Sí? ¿Ve? Pues ya me pasé. Bueno, ya saben cómo llenar la parte de las entradas. Siempre debe quedar en ese orden. ¿Ya? Una manera es haciendo salidas parciales. Entonces, en este caso yo podría, digamos, tomar esta salida parcial, después esta, después esta, después esta y por último la Y. Eso es lo que podría hacer. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5.
¿Ya? Ay, debí. Entonces, podemos comenzar con esta salida parcial que es la NAN. ¿Ya? Y voy a hacer la NAN, bueno, en este caso con CBIA. ¿Qué dice la teoría de la NAN? Que cualquier cero en la entrada es un 1 a la salida. Listo. Ahora voy a hacer la salida parcial de la NOR. ¿Qué dice la teoría de la NOR? Que con cualquier uno en las entradas hay un cero a la salida. Ahora voy a hacer la salida parcial de esta XOR. Pero este XOR es esta entrada y esta entrada. Entonces, la XOR la voy a hacer es con esta entrada. Esta entrada y esta entrada, aplicando la XOR. Entonces aquí sería 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ahora voy a hacer la salida de este XOR. Pero aquí tengo que ver es C y A. Entonces C y A, nada más. Entonces sería 0. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y ahora sí, Y, completica. Entonces, es una NOR, pero la NOR lo voy a hacer es con esta columna y esta columna, que son las entradas de la NOR. Entonces, la NOR dice que cualquier uno es un 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y esta sería mi salida de este circuito. Si lo quiero comprobar, bueno, vamos a comprobarlo. Lo tenemos aquí en Proteus. 0, 0, 0, salida 1. La primera combinación. Estoy viendo nada más las entradas y la salida. ¿Sí? Las combinaciones del 1 al 6 me deben dar 0 y la última es que me debe dar 1. Entonces, combinación. 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0. Y 1, 1, 1, 1. Ahí está mi tabla de verdad. Perfecto. ¿Preguntas? Entonces, partiendo de un circuito, obtuve la fórmula
y yo tuve la tabla de verdad. Vamos a guardar esto. ¿Qué tal que se vaya la luz y perdamos todo? Listo. ¿Preguntas con respecto a la tabla de verdad, con respecto a la fórmula? Abren ahora. ¿Cuál es la pregunta? No, señora, no tengo ninguna. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, sobre la tabla de la verdad, a lo último. Cuéntame. ¿Cuál es la pregunta? Ya cuando unió toda la fórmula, ¿cómo sacó lo 1, 0, 0, 1? Bueno. Esta combinación que hice aquí es de esta NOR. De la NOR esta, ¿sí? Y la NOR es esta entrada y esta entrada. Entonces yo hice la tabla de la NOR únicamente con estas dos entradas, con estas dos columnas que tengo aquí. Ya capté. ¿Sí? Esta salida parcial la hice basada en estas dos columnas que tengo acá. Porque era una XOR de esta compuerta y de esta compuerta. Entonces, esta corresponde con estas dos. O sea, hago la XOR, pero basado en estas dos columnas. ¿Ya? Después se hizo esta XOR, que es esta columna. Y las entradas a NOR son esta y esta. Entonces, se hace la tabla de la se aplica la tabla de la NOR, pero con estas dos columnas. ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a un breve receso, unos 15 minutos. Para terminar de explicar, y ahí sí quedan explicar un poco de el taller siguiente para que puedan comenzar a trabajar ustedes. Pero esto lo necesito explicar para que puedan desarrollar bien el taller, porque falta algo importante para explicar. Entonces, un receso de 15 minutos.
Bueno, volvemos. Me dicen si me copian. Sí, señora. Ok. Bueno. Sí. Listo. Ahora, ¿qué pasa si tengo una fórmula? ¿Ya? No tengo un circuito, sino tengo una fórmula. Tengo esta fórmula y necesito hacer el diagrama esquemático y la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces tengo que identificar qué compuertas tengo, es lo primero. Entonces yo veo de que esta raya de arriba, ¿sí?, es la que me está cubriendo toda la expresión y que por lo tanto, como tengo un más, quiere decir que tengo una compuerta NOR en la salida. ¿Ya? Que esa compuerta NOR viene de una OR y esa compuerta OR viene de una NAND y otra NAND. La otra entrada de la NOR viene de una NAND. Tiene el punto, la raya viene de una NAND. Y las entradas de la NAND vienen de una NOR y de otra NOR. De esa manera, logro identificar las compuertas que necesito. Entonces, partimos de la compuerta de salida, que es la NOR. Entonces tengo mi compuerta NOR en la salida. Entonces decíamos de que la entrada NOR, una de las entradas viene de una
OR a una 7432. Y la otra entrada viene de una NAND. Entonces, estas son las entradas de la NOR. Ahora, ¿por qué sé que son de dos entradas? Porque este más me indica que esta es una entrada y esta es otra entrada. Si hubiera otro más, entonces ya sería de tres entradas. Y el punto que me indica de la NAND me dice que hay una, dos entradas. Si hubiera otro punto y otra expresión, entonces sería de tres entradas. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo esta NOR más raya arriba, la NOR. Ya tengo esta OR y esta OR viene de dos NAND. ¿Sí? Dos NAND. Entonces, viene de una NAND y otra NAND. Y esta NAND que tengo de este lado viene de NOR, dos NOR. Ahora, las entradas. Las entradas de esta NAND es de IA. Entonces, uno va de, la otra va a. Las entradas de esta NAND es C y B. Entonces uno va a C, otro va a B. Las entradas de esta NOR, D y B. Entonces uno va a D, el otro va a B. Y las entradas de esta NOR, C y A, entonces uno va a C y otro va a A. Listo. Con eso ya tengo mi circuito partiendo de la fórmula. ¿Alguna pregunta por el circuito? Diría que no, por ahora. Ok. ¿Los demás? No, señora, tampoco. Bueno. Y la tabla de verdad ya nos queda también fácil. Bueno, en este caso veo de que tengo cuatro entradas, ¿no? Y también la puedo hacer con salidas parciales. Entonces las entradas son 4. Y las salidas parciales serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces aquí sería de la forma correcta de colocar las letras es la A siempre es la de menor peso, que sería como quien dice la unidad en el binario. La B el peso 2, la C el peso 4 y la D el peso 8. Esa es la forma correcta de colocar las letras en las entradas de la tabla de verdad. Entonces, como tengo 4 entradas, serían las combinaciones serían 2 a la 4, serían 16. Y entonces, como son 16 combinaciones, la de la más izquierda sería la mitad 8081. Y vamos partiendo la mitad. Y al final deben quedar en orden los 16 primeros números del sistema binario. ¿Ya? Desde el 0 hasta el 15. En orden ascendente. Así es como debe quedar. Entonces, las salidas. Entonces, hago mi primera salida parcial. Es una NAND entre D y A, únicamente, entre D y A. O sea, únicamente debo tener en cuenta la columna D y la columna A para la NAND. Entonces, cualquier 0 es un 1 a la salida. Entonces, aquí habían 8 ceros, me van a producir unos a la salida. Ahora D tiene unos. Entonces únicamente voy a mirar a, aquí hay un 0, me da un 1, aquí hay un 1, me da 0, 0, me da 1, 1, me daría 0, o sea, 1 con 1 ya. O sea, ya yo sé que aquí es 1, entonces simplemente estoy mirando la otra entrada para saber cuál sería la salida. Listo. Voy a hacer la otra salida parcial, que sería entre C y B. Entonces también es una NAND, pero ahora nada más entre C y B, únicamente. Entonces aplico la teoría. Aquí habrían 4 unos, ya que en C estas 4 primeras son 1. Aquí vienen 2 0, vendrían 2 1, vendría 0, 0 porque 1, 1 es 0 y 1, 1 es 0. Vendrían otros 4, 1 debido a estos 4, 0. Vendrían 2, 1 debido a esos 4, a esos 2, 0. Y 1, 1 me da 0 y 1, 1 me da 0. Ahora voy a hacer la salida parcial de esta OR.
Y como las entradas son de la NAND, la OR lo voy a hacer con estas dos columnas. ¿Ya? Recuerden que la OR hay un 1 a la salida con cualquier uno que haya en sus entradas. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora voy a hacer esta salida parcial, que es una NOR. Entre D y B. Entre D y la columna B. ¿Qué dice la NOR? Que con cualquier uno en la entrada hay un cero. Entonces, que sería 1, 1. Oye, aquí me voló un 1. Déjeme rectificar que aquí me había volado un 1. Entonces aquí C y B sigue siendo 1, no hay problema. Ok. Entonces aquí vendría 0, 0. Aquí vendrían 4 ceros. Ah, no, que esconde. Sigo mirando. Aquí sería 1, 1, 0, 0. Y todos estos unos en D me darían 0 en la salida. Ahora, esta. Salida parcial es entre C y A, también es una NOR entre C y A, entonces 0 y 0 da 1, 0 y 1 da 0, 1, 0. Estos 4 1 me darían 0, 1, 4, 1, 0, 1, 0 y 4, 0. Ahora la salida parcial, que es esta NAND. Y esta NAN es con estas dos columnas que tengo aquí. ¿Ya? Y la NAN dice que con cualquier cero en sus entradas hay un 1 a la salida. Y ahora faltaría Y, que es todo. Es una NOR. Una NOR entre... A ver si corremos bien esto.
Entonces es una NOR, pero es entre esta columna que tengo aquí, la voy a resaltar de amarillo, y esta columna que tengo acá. Entonces, entre estas dos columnas es que voy a aplicar la NOR. Entonces, ¿qué es lo que dice la NOR? Que con cualquier uno hay un cero a la salida y toda esta vaina va a dar cero. Esto no es lo que se quiere en una tabla de verdad, pero ni en ningún circuito. Pero es un ejemplo que nos hemos inventado ahorita. ¿Sabes? No tiene gracia de que tenga un circuito de cuatro entradas y todo me vaya a dar cero. O sea, no tiene gracia, ¿no? Pero es el circuito que nos hemos inventado y esa es la tabla de verdad que sale y esa es la salida que sale. Probémoslo para ver si en el circuito todo da cero. Entonces, todas en cero, cero. Combinación 0001, 2 en binario, 3 en binario, 4 en binario, 5 en binario, 6 en binario, 7 en binario, 8 en binario, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Efectivamente, este circuito me da la salida toda en cero. ¿Ya? O sea, pero como ejercicio de tener una fórmula, sacar el circuito lógico o esquemático, y sacar la fórmula, la tabla de verdad, el ejercicio está bien. ¿Alguna pregunta? No, señora. Bien. Queda entendido de que... O sea, no es lo ideal de pronto tener una salida toda en cero si tengo que tomar unas decisiones, ¿no? O sea, aquí debería haber combinaciones de 0 y 1, que es lo lógico en un circuito combinacional. Pero este es el resultado que nos dio de tener esta fórmula. Nos da este circuito y esa es nuestra tabla de verdad y eso es lo que sale. Entonces, como ejercicio, está bien, ¿ya? Bueno, pero ¿qué pasa si me dan es la tabla de verdad? O sea, estuvimos teniendo un circuito. ¿Ya? Estuvimos teniendo una fórmula. Pero ¿qué pasa si nos dan la tabla de verdad? Tocaría la simulación. ¿Tocaría qué? No escuché bien. Hacer la simulación. Hacer la simulación. Resulta que el cliente viene y le dice a usted: yo necesito un circuito. Vamos a hacerlo pequeño para que nos alcance el tiempo, ¿no?
tres entradas. Una salida. Y dice, yo quiero que mi circuito tenga esta salida. Esa es la salida que yo quiero que tenga mi circuito. Entonces, si usted busca esta tabla de verdad, dentro de las compuertas lógicas que usted hizo en el taller, ¿no?, que son de dos entradas, ¿ya? Y busca dentro de las compuertas de tres entradas, ¿ya? La AND no me da esa salida. La AND no me da esa salida. La NAND tampoco me da esa salida. La OR tampoco da esa salida. La NOR tampoco da esa salida. La XOR tampoco da esa salida. La XNOR tampoco da esa salida. ¿Ya? Entonces, no corresponde a ninguna compuerta conocida. O sea, no para decir, ah, es que yo puedo utilizar la compuerta tal. No. Aquí no hay ninguna compuerta conocida. Y tampoco le dan una salida parcial. O sea, que de pronto le dijeran, no, es que una combinación de una NOR, de una NAND, con D y A, una NOR entre C y B, o sea, no le dan salidas parciales, simplemente las entradas y la salida que se quiere. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Cuando no tenemos pistas de la fórmula para saber, digamos, qué compuertas utilizar, no tenemos salidas parciales, ¿ya? ¿Cómo armamos ese circuito? ¿Alguien tiene alguna idea? Nadie tiene idea. Listo. Okay. Nadie. Nadie, pensando aquí y nada. Ok, no hay problema, no tienen que tener idea. Pero como algunos han estudiado en la universidad, algunos han dicho que, no sé si de este curso o del otro, que han estado estudiando electrónica, de pronto alguno tenga idea, ¿no? Por eso se hace la pregunta. Bueno, ya. Entonces, hay dos formas de resolver esto. ¿Ya? Bueno. Una es con un método llamado minters o términos mínimos, así se llama. ¿Ya? Hablar de minter. Hablar de minter es hablar de una fórmula de suma de productos. ¿Qué, a qué se refiere eso? Bueno, eso tiene su forma de escribir. Mm-hmm.
¿Cuál es? Creo que es esta. Algo así, entonces aquí. Aquí van posiciones, por decir algo. Ya les digo, se deben 2, 3, 4, 5. Y aquí, no me acuerdo si va entre paréntesis, ahí sí me disculpan. Sí, las entradas. Es así. ¿Ya? Suma de productos se refiere a tener una fórmula. ¿Ya? Una fórmula, digamos, Y, por decir, que sería la salida, igual a un producto más otro producto más otro producto. Entonces, lógicamente, aquí en el producto, digamos, puede ir C por A, B por B, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de productos, me están hablando de compuertas AND. Y cuando me hablan de suma, me están hablando de compuertas OR. Entonces, me están diciendo que es un circuito que a la final la salida es una OR. Y las entradas de la OR son unas AND. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es suma de productos. Entonces, me están hablando de circuitos AND OR. ¿Ya? O sea, mi circuito, el que voy a hacer, es circuitos con AND y con OR. Donde OR es la salida. Y las entradas de la OR vienen de compuertas AND. Y lógicamente las compuertas AND van a ir conectadas a las entradas C, B y A. ¿Ya? Dependiendo lo que nos diga el circuito. Bien. Voy a irme a Proteus. Voy a hacer en Proteus porque aquí es donde se puede simular. Entonces, en este caso, necesitaré, me voy, o sea, cuando me abran de minters o términos mínimos, voy a contar los unos que hay en la salida. Entonces, ¿cuántos unos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 1. Entonces, como tengo cuatro unos, voy a buscar cuatro compuertas AND. ¿Ya? ¿AND de cuántas entradas? De tres entradas. ¿Ya? Entonces, cuatro compuertas AND. Esas son las 74. Borra el D, ¿no? Ah, sí. Ahora lo borro. 1, 2, 3, 4. Las salidas de estas AND van a ir a una compuerta OR. En este caso, la compuerta OR debe tener cuatro entradas. Aquí en Proteus toca armarla con puerta de cuatro, ya que no existe. En Celis no hay problema, usted busca una OR de cuatro y listo. Entonces, de esta manera armo una OR de cuatro. Con tres compuertas OR de dos entradas. Entonces, las AND van a ir a las entradas de la OR. Cada compuerta AND me debe generar
un 1. O sea, este 1 me lo tiene que generar la compuerta AND. Pero para que exista un 1 en la salida de la AND, todas las entradas deben ser 1. ¿Ya? Y entonces yo miro aquí de que en esta parte, ¿ya? C y A están en 0. Entonces yo tengo que convertir ese 0 en 1, este 0 en 1, para que entren a la AND nada más unos y me generen ese 1 a la salida. ¿Con qué cambia este 0 un 1? ¿Con una compuerta? AND. No. NOT, negándola. Con una NOT. Entonces, significa que yo aquí voy a necesitar una NOT, que sería en este caso 74LS04. Entonces, necesito una para C, necesito una para B y necesito una para A. Entonces, digamos, este va a ser C, esta va a ser C negado, la voy a dejar de este lado. Esta va a ser B negado, la voy a dejar por aquí. La voy a dejar, digamos, en el mismo orden que tengo las entradas. C, B, A, en este caso, C negado, B negado, A negado. ¿Listo? Lo voy a dejar así. Entonces, para que la compuerta me genere este 1, entonces tengo que negar C porque tiene un 0. Entonces tengo que C negado. ¿Sí? Me estoy enviando a C negado. Como tiene un 1, va directo a la entrada, o sea, va directo a B. Y como A tiene un 0, debe ir a A negado. Este va a negado. Listo. Ahora, este otro 1. Voy a ponerle aquí otro colorcito. Naranja. Entonces, aquí tengo C en 0, B y A lo tengo en 1. Entonces, debo negar C. Entonces, como ya tengo una C negada, entonces C negada. El otro va a B. Y el otro va a A. El otro 1. Entonces veo que B y A tienen 0, debo negarlos. Entonces C tiene 1, va directo. Va directo a la entrada. C. Pero B tiene que ser negado y A tiene que ser negado. Y para el otro 1. Únicamente niego B, o sea, C directo, niego B y A directo, ¿ya? Entonces aquí ya puedo borrar esta partecita de más de los circuitos. Entonces, de esta manera he creado mi circuito. Vamos a probarlo. La tabla de verdad dice que tiene que dar unos en la posición 2, 3, 4 y 5 del binario. Entonces, pongamos todo en 0. Posición 0, posición 1, posición 2, ahí está el 1, posición 3. Posición 4, 5, en la posición 6 debe dar 0, en la posición 7, 0. Ahí está el circuito
ya armado. Entonces he sacado mi circuito ANOR, ya. No sé, disculpen, que Proteus no tiene copy y pegue, sino otra forma de copiar. Entonces, ¿cuántas compuertas van a llevar? Tantos unos existan en la salida de la tabla de verdad. ¿Sí? ¿De cuántas entradas van a ser la AND? De cuántas entradas sean la tabla de verdad. ¿Sí? Las salidas de la AND van a ir a una compuerta OR. De tantas entradas sean el número de compuertas AND. ¿Sí? Si hay cuatro AND, entonces una compuerta OR de cuatro entradas. Micrófono, porfa, para yo me escuchar realimentación por ahí. Y lógicamente va a llevar unos negadores, ya que las entradas que estén en cero, debo pasarlas por un negador. ¿Para qué? Para que todas las entradas que lleguen a la AND me lleguen en uno, ya que la AND genera un uno es cuando todas sus entradas son uno. Entonces, en las demás, esta compuerta AND, la primera que yo hice, me va a generar, es la única que me va a generar este 1 de aquí, el de la posición 2. Las otras van a estar en 0, su salida, en esa combinación. ¿Ya? Entonces, la función de cada compuerta AND es generarme el 1 respectivo. Ahora, la primera compuerta me generó ese 1, las demás van a estar en 0 por la combinación. Y la teoría de la compuerta OR dice que con cualquier 1 que hay en sus entradas, la salida va a ser 1. Entonces, esta compuerta está en 1, las otras están en 0, no importa. Una OR me dice entrada 1, salida 1, sin importar las otras entradas. Entonces, ese es el funcionamiento del circuito AND-OR. La fórmula. La fórmula me queda fácil porque me voy a basar en este circuito, ¿ya? Entonces, ya sabemos que es, déjenme copio esto de aquí para que me sea más fácil. Y igual más. Entonces, voy con la primera, con el primer producto. C. Negué C, entonces C negado, B A negado. El que tenga 0 es negado, el que tenga 1 es directo. Entonces C negado, B A negado. Entonces sería C negado, B A negado. Vean que como en este caso la negación es para la entrada, únicamente la raya la lleva en la entrada. ¿Ya? Porque si pongo raya en todo, estaríamos diciendo que es una NAN. Y estamos hablando de compuertas AND. ¿Sí? Para la segunda AND, entonces sería C negado, B A. Yo copio aquí. Tengo aquí C negado, B. ¿Sí? Siguiente producto sería este de aquí. Sería C, B negado, A negado. Entonces sería C, B negado,
a negar. Importante de que las negaciones queden independientes porque son dos entradas distintas. Entonces, más faltaría un producto que sería el cuarto, que sería C, B negado, A. C, B negado, A. Okay. Entonces, esa sería mi fórmula de salida. Con puertas AND que van a una OR. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Habría que practicar, instructor. Ya. Esperan un momentico. Ok. Bien. Y aquí es donde viene lo que tienen que poner en práctica en el taller que van a realizar. Porque ustedes tienen que sacar esta fórmula, que sería la fórmula sin simplificar de la tabla de verdad. ¿Ya? Y déjeme buscar el documento. Los PDF, ay, porque no los tengo aquí. Y sería usted tiene que en el siguiente taller leer este documento que se llama métodos de simplificación. No lo tiene que leer todo para este taller. Tiene que leer el álgebra de Boole. Para el siguiente taller que viene más adelante, lee la otra parte que son los mapas de Carnot. Entonces, ahorita se van a enfocar en álgebra de Boole. ¿Ya? Ahí está toda esta teoría. ¿Ya? Y lo que nos tenemos que aprender aquí son las reglas. Entonces me dicen que si tengo A más 0 es A, que si tengo A más 1 es 1, que si tengo A por 0 es 0, que si tengo A por 1 es A, que si tengo A más A es A, que si tengo A más A negado es 1, que si tengo A por A es A, si tengo A por A negado es 0,
Y ahí están las demostraciones del por qué, ¿no? Si tengo A doblemente negado es A. ¿No? Si tengo A más AB es igual a A. Si tengo A más A negado por B es A más B. Si tengo A más B por A más C es igual a A más BC. Están los teoremas del señor de Morgan que dicen que una NAND es igual a una OR con sus entradas negadas, que una NOR es igual a una AND con sus entradas negadas. Tenemos las leyes conmutativas, que dice que B más A es igual a A más B, que B por A es igual a A por B. Tenemos la asociativa, que dice que A más B más C es igual a A más B más C. O sea, puedo unir primero dos, después otras dos. ¿Ya? Tenemos la distributiva. Y tenemos entonces un ejemplo de simplificación utilizando el álgebra de Boole. Entonces me dan esta fórmula. Entonces me dicen que se aplica la ley distributiva. ¿Ya? Entonces al aplicar la ley distributiva estamos multiplicando este que está aquí por lo que está dentro, A por B, más A por C, ahí está. Aquí sería B por B, más B por C, ahí está el resultado de aplicar la ley distributiva. Este es el resultado de aplicar la ley distributiva. Ahora, si aplican la regla 7, entonces digamos, este B por B quedaría una sola B. ¿Ya? Si aplican este AB más AB, quedaría un solo AB. Si aplican la regla 10, entonces este B más BC quedaría solamente B. Y si vuelven a aplicar la regla 10, este AB con B quedaría B. Entonces el resultado de simplificar toda esta expresión nos queda igual a este de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos, este es el diagrama de la fórmula completa, es este de aquí, y este es el diagrama del circuito, este es el circuito simplificado, esta es la fórmula simplificada. Entonces mire, la importancia de simplificar es ahorrar, reducir la cantidad de integrados en un circuito. ¿Ya? Es más fácil armar este circuito que armar este. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo para guiarnos. Y ahora vamos a hacer el ejemplo de este circuito que tengo aquí, la simplificación de este circuito. Entonces, tengo que sacar la fórmula sin simplificar del circuito. ¿Ya? Entonces, sale de la tabla de verdad, mirando la salida. Eso ya, listo. Ahora aquí. Tengo términos, tres términos, ¿verdad? En estos tres términos voy a buscar términos semejantes para poder aplicar la ley distributiva. Entonces, voy a buscar dos términos iguales y uno diferente. ¿En qué consiste el diferente? Digamos, ¿en qué consiste el igual? C negado es igual, ¿sí?
Pero yo tengo que buscar dos términos igual, o sea, C negado B, C negado B, son iguales. Uno diferente, claro, aquí está A negado, aquí está A, entonces este es el diferente, ¿sí? Entonces, voy a aplicar la ley distributiva. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, aquí pongo los que son iguales fuera. ¿Ya? Control B. Me multiplica. Para que me dé este término, C negado B, A negado, falta A negado. Entonces, dentro del paréntesis va a estar A negado. Más, porque viene un más. Bueno, estoy asociando, vamos a ponerlo aquí con colorcito. Estoy asociando este término con este término. ¿Ya? ¿Sí? Para que me dé ahora todo este término, faltaría A. Entonces sería A negado más A. Entonces de ahí distributiva me dice que lo que está afuera lo multiplico por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Entonces si yo multiplico C negado B por A negado, me da este término, y si multiplico C negado B por A, me da este término. Eso es lo que es la ley distributiva. ¿Ya? Ahora voy a mirar estos dos para ver si tienen asociación. Ahora dos iguales en estos dos términos. Sí, hay dos iguales. Solamente lo sé. C y B negado. Son los dos iguales. Entonces, C por B negado. ¿Ya? ¿Qué multiplica? Para que me dé el primer término, falta A negado. Ah, y para que me dé el segundo término, falta A. Ahí apliqué ley distributiva. Ahora, si aplico una de las reglas, esta es la ley distributiva, A que multiplica a B más C. Entonces, A por B más A por C. Yo lo que hice fue lo contrario, o sea, partí de aquí y coloqué esto acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero si aplico ahora la regla que dice... esta de aquí, A más A negado igual a 1. Esto funciona para todas las letras, o sea, aquí nada más se coloca A, pero esto funciona para B más B negado sería igual a 1. C más C negado igual a 1. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esa regla aquí, A más A negado me da 1. A más A negado me da 1. ¿Ya? Ahora, si aplico esta de aquí, A por 1 igual a A, o sea, todo término multiplicado por 1 va a ser el mismo término. Entonces, significa C negado por B por 1 daría C negado por B. Y C B negado por 1 daría como resultado C B negado. Aparentemente, hasta ahí queda. No hay más combinación, no. Este C negado C, o sea, este es distinto. No puedo combinarlos. O sea, no puedo emplear la ley distributiva. Pero, si yo miro la tabla de la XOR, no tengo la mano, así que me va a tocar hacerla.
Dale dos entradas. La salida es 0-1-1-0. Equijor. Equijor de dos entradas. Si yo aplico Minters para sacar la fórmula de salida, acuérdense que la Equijor, digamos, la fórmula de salida sería, o sea, la fórmula que nos dan, Y igual a B. X o A, esa es la fórmula que nos dan. Pero si yo lo saco por Minter, ¿ya? Como acabamos de ver ahorita, o sea, como una suma de productos, Y sería igual a qué. Sería igual a que me dé este 1, sería B negado A. B negado. B. A. Más, y para que me dé el otro 1 de la salida sería B A negado. B punto A negado. Listo. Entonces, si yo miro esta fórmula y miro esta, veo que es la misma, o sea, lógicamente con otras entradas. Entonces, yo puedo decir que esta fórmula, o sea, esto de aquí sería Y igual a C X OR B. ¿Ya? Entonces, este circuito que yo tengo aquí se me reduce a una sola compuerta X OR entre C y B. Entonces, ¿qué es más fácil de hacer? ¿Qué es más fácil de hacer? Colocar, aquí sería un integrado, porque es el negador. Aquí sería dos integrados 74-11, porque un solo integrado nada más le caben tres. Serían dos, llevo tres integrados y cuatro integrados con la OR. Entonces, ¿implemento cuatro integrados o implemento uno solo con una sola compuerta XOR? ¿Qué es mejor? En costo es mejor la XOR. Mejor con un integrado. Con un solo integrado. O sea, todo este circuito lo puedo hacer con esto. Algunos aprendices me dicen, no, pero eso lo paga el cliente. ¿Sabes lo que es hacer el circuito impreso de pronto para este circuito? Es más complicado que hacer para un solo circuito. Resumirlo en ese ¿ya? integrado. Sí, entonces si compruebo la tabla de verdad, debe ser igualita. Entonces, los tres ceros, cero, cero. Me equivoqué, ¿verdad? Porque no es en A, es en B. Sí, profesor, lo iba a decir, estaba viendo. Ya, es en B. O sea, y B. Entonces, ahí está, 0, 0. El 2 sí tiene que dar 1, ahí está. El 3, 1. El 4, 1. 5, 1, ahí está. El 6 debe dar 0, listo. 7, 0, ahí está. Listo, entonces, veo de que en mi compuerta XOR, mi circuito simplificado, cumple la tabla de verdad que mi cliente está exigiendo. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de la simplificación. Cuéntame. La señal que no está conectada, o sea, A,
en la tabla o en el circuito sí, impreso aquí, que se hace esa señal, ¿se va a tierra? No. ¿Debería colocar? Se deja en el aire. Ajá, okay, en este caso se dejaría en el aire. O sea, sí debo colocar mi D-Switch con tres interruptores, debo colocar mi resistencia pulad, ¿ya? Pero esa entrada queda en el aire. O sea, no hay ninguna conexión. Conecto el D-Switch, el resistor pulad, pero no hay conexión para ningún lado. En este caso. Ok. ¿Sí? Bueno, yo aquí por facilidad utilicé los logis static y los logis probe para no colocar D-Switch y ¿cómo es que se llama? Y LED, ¿no? Pero en el circuito real o de simulación ustedes, preferiblemente el D-Switch y el LED, ¿ya? Bueno, entonces, la importancia, vean, de que partimos de una tabla de verdad. Hay otro método que es master, pero entonces con los ceros, ¿ya? Entonces, un solo método que utilicen está bien, o sea, no... ¿pueden combinar métodos? Sí, pueden combinar métodos. Pero pueden combinar métodos que en algunos circuitos voy a tener dos salidas. Entonces, en una salida la puedo hacer por minter, en la otra salida la puedo hacer por master. No hay problema. ¿Sí? Ahora sí, les voy a explicar esta partecita de aquí. ¿Estos números qué significan? Los números significan las posiciones de la tabla de verdad donde hay 1. Entonces, esta es la posición 2, porque 0, 1, 0 en binario es el 2. Esta es la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Y se ve ya la cantidad de entradas que lleva el circuito. Eso es lo que significa esta parte. ¿Ya? Entonces, muchos autores, en vez de hacer esta fórmula así tan larga, ¿sí?, la expresan de esta manera. ¿Ya? La expresan de esta manera, ya que esto significa suma de productos, y aquí están las posiciones 2, 3, 4 y 5, que ya la persona debe saber que el 2 sería C negado, B A negado, y etcétera. Pero como a ustedes les toca simplificar, entonces usted tiene que colocar toda la fórmula tal y cual como se está explicando. ¿Ya? Y comenzar a utilizar el álgebra de Boole para simplificar. Entonces ahora sí nos vamos al taller. Al taller que empieza hoy. Entonces es... diseño de decodificadores. Así se llama el taller. Y le están pidiendo, le van a pedir que emplear el álgebra de Boole. O sea, simplificar por álgebra de Boole. Bueno, este taller está un poquito diferente, pero es lo mismo que ustedes tienen allá. ¿Qué tienen que hacer? Dice, un decodificador para convertir números binarios de 4 bits a código complemento a 1. Entonces, esta parte les toca investigarla a ustedes. O sea, ¿cómo convierto un número binario a complemento 1? Complemento 1 es un código binario. Entonces, ustedes investigan y me convierten este número 0000 a complemento 1. Entonces, usted llenará su tabla de verdad con el dato correspondiente. ¿Listo? Porque no sale. No sé por qué no se pone. Entonces, después me convierte este número 0001 a su complemento a 1. A complemento a 1. Entonces, usted llenará la tabla según la forma como encontró para la conversión de binario a complemento a 1. Usted llenará su tabla.
cuando ya usted llene su tabla, yo estoy llenándola aquí así, yo no sé si esos sean los datos que debe llevar, ¿no? Estoy llenando una tabla ahí por llenar. Ah, pero cuando nos toca a nosotros, ¿cómo haríamos? ¿Cómo harían para que puedan llenar esta parte? Sí, porque eso es lo que hace parte también de la investigación del taller. ¿Cómo convierto binario a código complemento 1? Entonces digamos que esta sea la tabla. Ya usted investigó, ya comenzó a convertir cada uno de los números. Recuerden que es 4 bits, o sea, DCBAs son los 4 bits. Entonces cada número de estos, digamos este es el 8 binario, lo debe convertir a complemento a 1, etc. ¿Ya? Entonces digamos que esa es la tabla. Entonces tiene 4 salidas. Entonces usted tiene que tomar Y3 y sacar la fórmula sin simplificar por el método de Minter. Ahora, si usted investiga el método de Master y lo quiere hacer por Master, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Entonces usted aquí va a escribir en Y3, digamos, si es este señor de aquí, para que me dé C1, D debe ser negado, C debe ser negado, B debe ser negado y A debe ser negado. ¿Ya? Si lo va a hacer por ese método. Entonces usted colocará aquí D negado, C negado, B negado, A negado, más el siguiente 1, como deben ser las entradas, más el siguiente 1, como deben ser las entradas, más el siguiente 1, como deben ser las entradas, más el siguiente 1, como deben ser las entradas, más el siguiente 1, como deben ser las entradas, más el siguiente 1, como deben ser las entradas, más el siguiente 1, como deben ser las entradas. Listo, ya terminó de escribir Y3, la fórmula de Y3. Ahora Y2. Entonces también lo puede hacer por Minter, como ya se explicó, y va a tener en cuenta son los unos que tengo en las salidas. Igual, entonces, para que me dé este 1, ¿cómo es? Más, para que me dé este 1, ¿cómo es? Más, etcétera. ¿Listo? Después de que usted sacó las 4 salidas sin simplificar, sea por Minter o sea por Master, Minter se explicó, Master no. Entonces usted va a coger salida por salida y va a aplicar el álgebra de Boole. Y aquí me va a escribir la simplificación, la fórmula simplificada. No tiene que hacerme el proceso. No tiene que hacerme el proceso. Esta es la simplificar. Esta es la simplificada. Copió y pegó aquí. ¿Ya? Listo. La simulación en Proteus es del circuito simplificado. Y entonces aquí sí explico algo que quiero explicar. Bueno, entonces borremos todo esto. Usted se va a basar es en las salidas, pero listo, usted tiene aquí que son 4 entradas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, tiene que sacar un DC. Switch, relay, switch, 1 de 4.
Acuérdense que el DC tiene que tener resistores pull-up. Y son de 10K. Entonces son 4. Acuérdense que la parte de abajo del D-Suite va a tierra. Y la parte de arriba va a power. En el D-Suite, el de la derecha es A. Entonces yo voy a sacar aquí en este mismo, en Terminal Mode, este terminal que es por defecto, lo voy a colocar aquí, voy a sacar 4, entonces, uno para cada línea, pero el de la derecha es A, entonces lo voy a marcar como A. B, igual como está en la tabla de verdad. A está a la derecha, D está a la izquierda. Entonces tengo mis entradas. Las salidas son con LED. Entonces tengo que sacar en Optoelectronic, en LEDs. ¿Ya? Entonces debo sacar 4 LEDs. Porque son 4 salidas. Y los LEDs llevan resistores limitadores de corriente. Entonces, esos son de 220R. No se equivoquen con 220K porque después no le prenden los LED. Entonces, esta es la forma como deben presentar las cosas. Y aquí voy a colocar otro terminal de FAU. Y siguiendo la tabla de verdad, esta no, esta, Y0 está a la derecha. Sigue Y1, Y2 y Y3. Entonces, Y0 tiene que ser esta. ¿Ya? Y1. Y2. Y Y3. Esto, si quieren, lo pueden poner aquí juntico. No hay problema. Pero ahora tengo que hacer el circuito. O sea, yo no he hecho el circuito. Simplemente coloqué entradas y salidas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer el circuito? Con las fórmulas simplificadas. Entonces, suponiendo que Y3 le dé B negado, por ejemplo, que Y2 le dé B por A, por ejemplo, que Y1 le dé C más B, que Y0 le dé
D por A negado. Entonces, este es poniendo ejemplos, ¿ya? Entonces, Y3 D negado significa que sería una NOT. Entonces, tengo que sacar una 7404. Lo puedo colocar aquí. La salida de esta compuerta es la que va a Y3. Entonces, esto sería Y3. ¿Ya? Y la entrada, según la simplificación, sería D. Entonces, sería D. ¿Ya? Y2, B por A, o sea, sería una AND. Entonces, saco mi compuerta AND, la 08, ¿me saco su compuerta AND? Pues. Entonces, saco mi compuerta AND, la salida de esa AND es la que iría a Y2. ¿Ya? Y las entradas de SAN, digamos, sería B y A. Entonces, B, A. Ok, ese ejemplo no son las respuestas. Y1 es una OR entre C y B. Entonces la OR es la 7432, esa sí la había sacado. Entonces la salida de esa OR es la que va a Y1. Y las entradas de esa OR serían C y B. Entonces, C, B. ¿Ya? Y para Y0, como ejemplo, es una NAND. Entonces, saco la 7400, NAND. La salida iría a Y0. Y las entradas a D. Ya. Entonces, algunos circuitos serán más complejos. La salida a Y3 pronto llevará a OR, llevará a AND. Ya. Entonces, cada salida tengo que hacer el circuito como me lo indica la fórmula. Entonces, si, como ejemplo, aquí, ¿dónde estábamos? Digamos que este, que Y2 me dé todo este circuito. O sea, tengo que hacer todo ese circuito. Ya, para Y2, nada más. Y aparte de este, tengo que colocar Y3, tengo que colocar Y1 y tengo que colocar Y0. ¿Sí? Que Y0 me dé este. Tengo que hacer todo esto, porque eso fue lo que me dio la fórmula simplificada. Me dio todo eso. Tengo que hacer esto para Y0. Y todo que me dé para Y3, Y2 y Y1. ¿Sí? O sea, como quien dice, monto los circuitos independientes. Como quien dice, aquí están independientes, pero todos van unidos a las entradas. ¿Sí? Entonces, ya teniendo los circuitos completos con entrada y salida, entonces comienzo a probar la tabla de verdad, ¿sí? Deje los 4 ceros haciendo la combinación de los binarios, de los números binarios. Entonces, ahí está en 0, ahí sería 1, ahí sería 2,
sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, todas las combinaciones debo probar la tabla de verdad. O sea, coloco el 0, los 4 ceros, y me tiene que dar todo que me diga la tabla de verdad. Me tiene que dar exactico. ¿Ya? ¿Entendido de cómo van a hacer el circuito? Sí, señora. Sí, señora. Sí, aquí coloqué unas cosas, digamos, de una sola compuerta, pero repito, o sea, Y0 me puede dar una OR de cuatro entradas con cuatro AND de tres entradas, y tengo que hacer todo ese cableado nada más para Y0. Y aparte, aquí mismo tengo que hacer para Y1 y aquí para Y2. Entonces, esta es una técnica que se puede utilizar, digamos, para acomodar el circuito, ¿ya? Para que no se vea el poco de cabrerío, el poco de cosas. Y aquí usted puede, digamos, probar nada más, concentrarse, digamos, en la entrada y la salida, que es la tabla de verdad. O sea, aquí coloca las entradas y ahí mismo visualiza la salida. Y puede ampliar y tomar las capturas de pantalla necesarias para colocar aquí donde dice simulación en Proteus. ¿Ya? Implementación en Seeding, el mismo circuito que hacen en Proteus simplificado es el que van a hacer en Seeding. Y es el que van a pasar para la tarjeta BASIC 2. Entonces, ¿la idea cuál es? Que esta parte ya quede el archivo que transfiero a la tarjeta, sea BASIC 2 o sea NASIC 2. Usted escoja una. Que si le toca la otra tarjeta, yo le digo cómo hacer el cambio. No tiene que volver a hacer el circuito. Yo le digo cómo hacer el cambio. Pero que quede el punto bit listo para transferir. Que el día que volvamos al SENA, que ya sería prácticamente el otro año, porque dicen que el arreglo del techo se dura como un mes, y ustedes salen el 17 de diciembre, ya no alcanzamos a regresar. Entonces, simplemente pasamos el archivo .bit a la tarjeta, ya nos queda listo, y tomamos las evidencias necesarias para colocar en esta parte. Entonces, son varios circuitos que hay que diseñar, cosas que hay que investigar. El otro circuito es un decodificador para convertir binarios a código complemento a 2. Tengo complemento a 1, es un código, complemento a 2 es otro código. El código gray es otro código que se utiliza en digitales. Y el código XS3. Entonces, son cuatro circuitos que hay que diseñar, cuatro códigos que hay que investigar cómo pasar del binario a ese código, sacar la fórmula sin simplificar de la tabla de verdad, simplificar cada una por álgebra de Boole, simular el circuito en Proteus, el circuito simplificado, hacerlo en Seeding, esta parte la pueden adelantar, repito, y nada más nos quedaría pendiente pasar el archivo .bit a la tarjeta BASIC. Preguntas. Ustedes el formato lo tienen de otra manera, pero es el mismo que estoy explicando. Preguntas. Todo clarito. Todo claro, como las aguas del río César. O más claras todavía. No, si es por la agua del río César, estamos mal entonces. No, por eso pregunto. Desde el Salguero. Prácticamente es un proceso como el de Guatapurí. No es un proceso largo, pero Guatapurí está más o menos. Sí, está más o menos.
Pero aquí con algo de práctica y leer bien e investigar, creo que podemos hacerlo. Bueno, antes de compartir recomendación. No, sí, la grabación la monto de aquí a la noche, ¿ya? Listo. Recomendación. Usted llene la tabla de verdad, investigó, muéstremela, preséntemela. Yo le digo sí, no, ¿ya? Si es sí, ya usted puede hacer el resto, ¿ya? Pero partimos de que esto es lo primordial, llenar la tabla de verdad. Si no tengo tabla de verdad o si la tengo mal, todo el proceso va a quedar mal. Ahora, el hecho de que usted tenga una tabla de verdad mal, usted puede hacer la simplificación y el circuito le va a dar lo que usted tenga, ¿ya? Porque usted de pronto simplificó bien, ¿ya? Y le va a dar el resultado a la tabla de verdad, pero no significa que esté bien el diseño. ¿Sí nos entendemos? Entonces, muéstreme la tabla de verdad. Instru, esta es la tabla de verdad del primer circuito. Yo digo sí, no. Ya usted puede continuar. ¿Ya? De lo contrario, vamos a demorarnos ahí. Entonces, ojo a la recomendación. Ok, instructor. Entonces, ¿qué preguntas tienen para finalizar? El circuito que, o las simplificaciones que les tiene que dar son esas que están ahí. Si no llegó ahí, en este primer circuito, pailas. ¿Ya? Doctora, dígame. Los pequeños circuitos que usted sacó, con lo que nombró A, B, C, luego Y1, ¿de qué parte uno lo puede sacar? ¿O qué nombre tienen? ¿Cuáles estos circulitos? Sí, señora. Aquí, en Terminal Mode, donde sacas Ground, donde sacas Power, el primero, que dice Default. Ok, ya. Ahí, en ese. ¿No? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, finalizamos aquí. ¿No?